En la continuidad de este diálogo de esta distinguida heroína dominicana, Lucía Álvarez Martínez, ¿no? Y nos gustaría que ella nos dé su expresión con relación a lo que es el compartir a ella como madre. ¿Qué le ha parecido compartir en estos años vividos? Ya vemos sus cabellos blancos. ¿Es difícil compartir en medio de la crisis o se puede compartir? ¿Cuál es su sentir? Sí, Cesario, se puede compartir. Porque mira, Cesario, un pan tú consigues y hay que compartir. Eso se llama mezquindad. Cuando tú consigues un pan y yo trato de no compartirlo contigo, sí, hay que compartirlo contigo. Y al mismo tiempo que lo estoy compartiendo contigo, llega otro, también lo comparto con otro. Porque es que Dios a cada cual le da un pedacito de pan. Cesario, no se necesita tener mucho para dar. Hay que dar en lo poquito y en lo mucho. El que quiere dar, no se fía de qué poquito para dar. Porque mira, Cesario, yo he conseguido un plátano y ha llegado una mitad de mía. Y yo lo he compartido con esa mitad. Y ha llegado otra persona. Y también lo he compartido con otro. Porque Dios es amor. Y todo el que ha conocido a Dios sabe lo bueno que es y lo lindo que es dar. A mí me gusta más dar que recibir. Y mira que en medio de esta crisis que yo he acabado de cruzar. ¿Por qué digo que la he acabado de cruzar? Porque ya mis hijos, por lo menos, gracias al Señor, tan grande. Y si yo consigo un pedazo de pan ahora, por lo menos, es menos forzoso, pero va a ser mucho trabajo. Y con todo eso, compartía con mis amistades, Cesario. Por eso fue que yo luché y perseveré. Y gracias al Señor, aquí estoy todavía para servir. ¿Cómo ha logrado usted cultivar esta actitud? ¿Con esto se nace o uno puede cultivar esta actitud de nobleza? Bueno, esa actitud se hereda de nuestros padres. Fíjate, mi papá fue un hombre muy digno, un hombre muy amable. Yo diría uno de los mejores padres, no el mejor, porque hay muchos padres todavía buenos, César. Mi papá fue un hombre muy ejemplar y mi madre fue una señora muy ejemplar y nos dio a nosotros, sus hijos, muy buena costumbre. Nosotros le damos eso de nuestra familia. Gracias, Señor. ¿Y cuál es la idea, la metodología que debe utilizar una madre para ir inculcándole esos valores a sus hijos? ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, desde el vientre de nuestros hijos, solamente, Cesario, pasando la mano por nuestro vientre y comenzando a decirle a nuestros hijos lo bueno que es ser digno y no ser tacaño, no ser una persona indolente. Y cuando nacen nuestros hijos, la primera caricia que nosotros le damos es la honradez, la honestidad. Y así esos niños se van criando y llegan a ser grandes personas, ya adultos, no grandes en dinero, porque nosotros en verdad somos pobres, pero en dignidad somos grandes. Y llegan a esa etapa nuestra familia. Y al menos para mí es un gran orgullo saber que nuestros hijos son honestos y honrados. En este mundo que nos ha tocado vivir, un mundo en donde la maldad, la indolencia se pone de manifiesto, es muy difícil uno mantener esa actitud de nobleza. ¿Cómo se logra uno no dejarse amellar de las circunstancias, es decir, de las decepciones, de las actitudes de indolencia? ¿Cómo no se cambia, se continúa siendo así? ¿Cuál ha sido su fortaleza para no cambiar, para no dejarse influenciar por el medio ambiente? Bueno, fíjate, estamos viviendo en un ambiente, más o menos tú sabes cómo que está la situación, por medio a los políticos. Pero con la ayuda de Dios, que es el que nos guía a nosotros,
siempre pedimosle fortaleza al Señor. Y Él nos cubre con su manto. Y Él nos da fortaleza y nos ayuda siempre a salir adelante. Pues le agradecemos infinitamente estas palabras tan motivadoras. Y si puede hacer una breve exhortación a las madres y a la ciudadanía en sentido general, puede hacerlo en esta oportunidad. Bueno, la exhortación que yo puedo hacer a la ciudadanía es que si de un pan conseguimos, tratemos de que todos comamos. Porque Dios, en una fiesta, había un pececito y dijeron los apóstoles: Maestro, se acabó el pescado o la merienda. Y cuando Dios hizo así, hubo que llenaron canasta de pan, de pescado, de todo. Y sobre, mira, Cesario, había comida en abundancia, porque Dios es amor. Dios no nos deja a nosotros morir porque demos de lo poquito que nosotros consigamos. Gracias al Señor. De lo poquitico que Dios nos da, de eso nosotros debemos de dar, porque Dios es amor. Dios nos lo multiplica en gran manera, de que para Dios nada es imposible. Si puede repetirnos su nombre, por favor, nueva vez. José Francisco Martín Martínez, para servirte. Bellas palabras y un gran ser humano. Que Dios bendiga a esta señora y ojalá sus hijos, sus familias, hagan uso de sus cualidades y sigan su ejemplo. Para Cesario Silvestre ha sido un placer compartir en este día con este gran ser humano.